Ya estamos por acá emocionados con la visita de Alana Paulina. ¡Bravo, Alana! Bienvenida, Alana. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. A ver, espera. ¿Te vas a atarantar? Me dieron una silla giratoria. Y ya sé. Ya ahí les cuento. Alana, tú no sabes, pero nosotros hicimos tu presentación aquí en televisión hace apenas unos añitos. De hecho, los vemos igualitos. Idénticos todavía. Idénticos. Oye, sí, de cuando eras una días. Bebé, ajá, un 14 de febrero, un ¿te acuerdas? 14 de febrero. ¿Qué tal, Alana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Ya desayunaste? No. Ahorita ay, vamos a ahorita desayunar. Desayuna. Te preparamos algo, hay una sorpresa. Wow, ¿sí? Wow, con frutita. Alana, que andas allá en Televisa México trabajando, conociendo a los famosos. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es más lo que más bien. Te ha gustado? La Casa de los Famosos. ¡Ay, Dios mío, mi vida! ¿Qué tal? ¿A poco ya está la Casa de los Famosos? Sí. No, no sé. Fotos y demás. ¡Órale! Oye, no, Alana estaba muy divertida aquí en el programa, pues saludando a toda la gente, pero pues Elvira, ¿qué más? ¿Qué mejor que tú que nos platiques un poco, pues cómo se dio todo? ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo llegaste a la producción de Vecinos? Un programa con muchísimos años, muy exitoso y con un elenco increíble, la verdad. Fíjate que fue, yo diría suerte, pero escuché por ahí en una psiquiatra dice, es que la suerte, las cosas buenas que pasan no es solo suerte, suerte, preparación y talento, y yo creo que el resto del paquete lo tenía aquí. Entonces, yo empecé jugando con redes sociales y un día grabamos un video, porque ya ves que los niños son curiosos de las redes sociales, y dice, vamos a jugar. Grabamos ese video que hacía Sofía Niña de Rivera, creo, el de ¿cuántos años tienes? Estaba chiquitita, chiquitita, tenía como 2 o 3 años. Y cuando empezamos a jugar y a grabar, yo la vi y dije, lo hace mejor que yo. O sea, se te sorprendió. Me sorprendí. Y lo subí. Sí. Así lo subí X, pero no la seguí subiendo porque dije, no, mejor la voy a reservar, es muy pequeña, ya sabes. Más adelante me la llevo al... ¿Pequeños Gigantes? No, ¿no? De compras fuimos. Ah, ok. Y en las compras me dice, cómprame, quería un patín del diablo. Yo dije, Dios mío, en cada tienda va a querer un patín del diablo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Sí te lo voy a comprar, pero prométeme que ya no vas a pedir nada. Porque se puso muy triste, bla, bla. Y luego él dice... Dije, la voy a grabar, de que me va a decir que ya no va a querer nada porque luego no va a querer seguir haciendo las cosas. Y me dice, en su reflexión y en sus videos, palabras y mensajes. Sí, me dice, ay, la verdad es que somos pobres, pero nos amamos todos. Sí, recuerdo, que fue muy popular. Me dio mucha ternura. Sí, sí, sí. Y lo subí a redes, pero ese... se viralizó así de locura. La verdad que somos pobres, pero nos amamos todos. ¿Verdad que nos amamos todos, amor? Sí. O sea, sí. Que lo de atrás de ese video que conocemos, porque lo conocemos porque es muy popular en redes sociales, es ese. O sea, era sí. Realmente tú estabas ahí en una conversación de en esto quedamos y ya no hay que pedir más. Pero exacto. Ella en su... fue su reflexión. Ajá. Entonces, yo la subí porque se me hizo bien tierna y esa se viralizó. Y empezamos a subir videitos así pequeñitos. Y pues el alcance de las redes es impresionante, no te das idea, no tienes... A mí el que me encantó menos... es el de el que hace con su papá, como José José. Ah, a mí ese me encantó. Fíjate, esos fueron de los pocos que hicimos. Oye, en TikTok. Mucha el gente camerino, dice, mira nomás. Ese es todo el vestuario de Martina. Ah, o sea, le dan como, ya sabes, su paleta de colores, su estilo, y ya le llevan todo el vestuario para ir no, viendo. No me maquilla. No la maquillan. Eso sí es lo único que no la maquillan. Pero si te gusta peinan. Tu vestuario, claro. ¿Te gustan los colores? ¿Si te ha gustado, si tienes algún favorito? Sí, miren, me gustan los unicornios. Le gustan los unicornios y Martina usa pero unicornios. Chino. Ándale. Oye, Elvira, bueno, pero gracias a las redes sociales, sí. Llegas a la producción. Exacto, entonces empezó a crecer mucho la cuenta y sus videos empezaron como a verse más. Y Elías Olores, Luisito. ¿Quién es el productor? El productor. Estaba ahí con ella justo en este Luisito video. Pues la ve y me empieza a comentar de que, ay, qué increíble la niña, me encanta. Y yo, muchas gracias, ¿no? Como Florecita. Toda una pavo real, pues muchas gracias, qué lindo. Ya veo quién es Elías Olores y dije, oh my God. Ajá. Oh my goodness. Un día, hace como 2 años aproximadamente,
yo andaba al dentista, con la boca así, imagínate, y me hablan de Ciudad de México y me dicen, le hablamos de Televisa Ciudad de México, de la oficina del productor Elías Olorio. Yo soy. Porque nos encantaría que Gina tuviera una participación en Vecinos. Gina. O sea, mi boca que ya se me había caído con el dentista. Ajá, más, se te volvió a caer. Más. Y yo, entonces, y se ve, ¿puedo hablar de todito? No podías hablar. Bueno, ya. O sea, que ellos te hablaron. O sea, nunca hizo un casting, nunca la vieron en persona, solamente los videos. No, o sea, para que la vieran en persona, nos citaron para una junta en la oficina del señor Solorio. Y ya fuimos y ese mismo día la midieron para todo el vestuario de su personaje. Entonces, para mí sí fue de mucho impacto porque nunca me había tocado en algo cercano que esto pasara. O sea, nosotros sabemos cómo es este proceso de casting. De casting, más casting, más casting, más casting. Sí. Pues realmente cuando veíamos que andaba, ya andaba grabando. Ya andaba nunca grabando. Fue un proceso como de... No, la primera vez que fuimos fue a eso, fue a vestuario, la entrevistaron, por así decirlo, que estuvo en la oficina del señor Solorio, le hicieron preguntas. O sea, primero te dijeron una participación. Sí, una participación. Después... De hecho, cuando yo llegué, yo dije, pues va a ser una invitada, porque en el programa ha habido muchos invitados también, youtubers, influencers y demás. Entonces yo dije, ah, pues qué lindo, ¿no? Qué padre, va a ser una gran experiencia para ella. Pues vamos. Y cuando llegamos a la oficina, yo supongo que parte de la entrevista fue para eso, para ver si pues tenía todavía como la edad, la capacidad para memorizar. Exacto. Y ya que la midieron y ya que todo, pues me dijeron, no, su personaje se llama Martina y Martina es hija de Cris y Pedro y yo. Oh, my God. Ok. Pues está bien, gracias. Oye, Elvira, y... Así se a ver, bueno, más bien, Alana, cuéntanos, o sea, ¿te grabas tus guiones, te grabas tus diálogos, lo disfrutas? ¿Cómo es? ¿Cómo grabaste en Vecinos, muñeca? Cuéntales. Pues, yo, la verdad, me la pasé muy bien. Ay. Fíjense, oye, ponen, sí es muy divertido. Oye, ¿y le ponen chícharo? No, Punch, ¿no? Se aprende todo. A memoria. Los la primera temporada, que nada más hace 3 capítulos, pues para mí fue fácil porque pues yo soy la que le tengo que dar como el contexto. Sí. Haz de cuenta, vas a estar en este lugar y cuando ella diga esto, tú vas a decir esto. Ella lee sus guiones y tiene que estar enterada, ¿no? Sí. Pero cuando se está grabando, ya le dan pie. Entonces, es como... Hay que seguir instrucciones, digo. Como adulto es complicado, como niño también es complicado. Y sin embargo, ella entiende que está realizando algo importante, pues. Sí, sí, y le ha ido súper bien. La han apoyado muchísimo. Pablo Valentín, que es su papá, y Gina Holguín han sido pues un soporte muy fuerte para ella dentro del set. Porque le dicen, si yo digo esto, tú dices eso. Entonces, ella se va enrolando y se siente muy apoyada por ellos, pero en realidad todo el elenco ahorita decía que se divierte mucho en ir a grabar y hacer vecinos. Martina, ¿qué es? Ahorita escuché a Macaria que decía hacer vecinos. Hermana, es como ir Martina, de recreo. Ir de recreo. Oye, es que mira, está al lado de Edgar Vivar, Macaria, el Aldo España, bueno, todos tienen una carrera Pablo impresionante, Valentín. ¿No? O sea, Pablo Valentín, que es tu papá. Gina y oye, y ahí diste tu primer autógrafo, Alana. ¿Qué tal? La rueda de prensa impresionante, Francisco. Hacen una presentación en donde está todo el elenco. Me trae. Y bueno, pues ahí están medios de todos los que te puedas imaginar. Entonces, haz de cuenta, está todo el elenco y les dicen, ahora vamos a voltear a la derecha, vamos a voltear a la izquierda, vamos y ella para posando. Poder llevarse la foto. Se llama Darío Ripoll. Órale, Irineo. ¿Quién es el muñeca? Tu tío. Ok. Y bueno, Alonso tuvo la oportunidad de, pues también de estar presente, ¿no? En las grabaciones, ¿no? Sí, la hemos acompañado a todas las grabaciones para que ustedes no se preocupen porque todos nos dicen, cuídenla mucho. Claro, ella es una menor de edad y siempre está acompañada de un adulto. En este caso he sido yo. Porque mi novio es medio infantil. ¡Ah! No, tiene que trabajar. No, tiene que trabajar. Entonces, quiso ir en alguna ocasión para verla en escena, porque cuando yo la vi, yo me quedé así de que tienes que verla. O sea, tienes que verla. Y luego la veía, como tú dices, al lado de grandes figuras, grandes actores, y aparte ya tan pequeñita, y haciendo sus escenas, y yo... Sí, de hecho Alonso nos platicaba en las noticias que él se sorprendió. O sea, no es porque sea mi hija, dice, pero tiene un gran talento.
Sí, la verdad es que sí, Alana. Oye, se nos ven en tele y por eso, híjole. Terminaron de grabar, mira, se terminó de grabar la temporada y vas a regresar a México. Te han hablado de otra siguiente temporada, otro proyecto o así. ¿O no puedes decir? No hemos platicado nada de eso hasta ahorita. Está disfrutando el proceso. Apenas se estrenó la temporada que nos quedamos con ganas de ver a Alana en este primer capítulo. Que, por cierto, toda la gente que estuvo pendiente, muchas gracias. Alana sale en el tercer capítulo. Okay. O sea, va a ser de... ¿De este domingo al otro? Ajá, en dos domingos más. Dos domingos más. Bueno, en el siguiente se queda nada más tocando la puerta. Ya los spoileé. Ah, okay. Pero ya después, para que ella salga completo, va a estar en dos domingos más. Ah, ok. No, hombre, pues vamos a estar bien pendientes. De cualquier forma, mira, no se lo pierdan. Nada de nervios la cámara, al contrario, disfruta la cámara, le encanta verse en televisión. Seguro nos va a dar muchas sorpresas esta Alana Paulina y los invitamos para que le echen todas las porras. De verdad que se siente bien padre también ver en redes sociales el apoyo para una niña que conocemos desde chiquita y que, bueno, es muy, pero muy talentosa. Y en sus redes sociales también pueden ver lo que ella comparte su día a día, sus videos, los TikToks y demás cosas que hace. ¿Cómo se llama tu Instagram, Alana? Soy Alana Paulina y Elvira.org. ¡Eso, amor! ¡Ay, la promoción a mí también! ¡Tú muy bien, chapa! ¡El papá! ¿Alonso qué es? Creo que no se lo sabe. Alonso Alejandro. Oye, y felicidades también porque Alonso, que okay, Dios mío, mi vida, no puedo creer que Alonso ya va a entrar a la universidad. ¿Cómo ves? El niño Tatahuila, o sea, lo tuve en la Tatahuila. Esta es la niña, qué gusto. Tuve un niño en cada programa, entonces ya. Tatahuila. Ya el niño Tatahuila ya tiene 17 años. Está admitido en medicina, o sea, vamos a tener un doctor en casa con todo el favor de Dios. Qué bueno. Ya le dije, hijo, por favor, ya estamos entrando en un proceso en el que para qué te cuento. Te vamos a dar chancita y que termines. Yo voy las prácticas profesionales las puedes hacer aquí con toda confianza. Vas a tener muchos aquí en practicar. Sí, claro. Cirujano plástico. Ya de grande voy a ser policía. ¡Policía! Ah, ¡policía! Eso es todo. Mira, todos los servidores públicos van a estar en mi casa. Policías, oye, Alana, ¿pero doctores. ¿Qué nos traías o qué traes ahí? Oye, muñeca, ¿este es para quién? Ya lo quería poner en la mesa de regalos. ¿El bebé qué? El bebé Sebastián. ¡Dáselo! ¡Ay, qué bonito el bebé Sebastián! Se está revoloteando aquí. Mira. Ay, vamos a ver. ¿Qué va a ser como su mamá? Estamos recibiendo regalos. Los pueden mandar aquí a las instalaciones de Televisa Sonora de las 9 a las 11 de la mañana. Aquí estamos. Hora. ¡Mira! ¡Qué bonito! Aquí hicimos tu revelación de sexo, Alana, con un globo. Sí. Y yo le atiné. Yo dije, va a ser una niña muy bonita. Ay, miren nada más. Algo glamuroso, claro. Claro. Una cosa elegante. Va a ser todo un galán. Mira nada más. Aquí lo vamos a presentar también así como a ti. ¿Sale, Vale? ¿Vas a venir? Vamos a hacer fiesta y todo el show. ¿Sale? Sí, dile para que se entretenga. Muchas gracias, Alana. Qué linda. Un besito. Muchas felicidades, Paulina, gracias. Sí, otro niño más que van a hacer en el que gusto. Sí. Te aman todos. Oye, pues cuidado, que sigan los éxitos. Buena mano, muchachas, mucho cuidadito. Oye, Elvira, pues que sigan los éxitos. Alana, muchísimas felicidades. Y cuando andes allá en México, nos mandas un saludo, ¿eh? Te habla el padre. Sí, Alana. Oye, él se llama Frankie Strada. De la Emily Shoes. Porque ella ya conoció a Frankie Rivers. Frankie Estrada. Oye, Alana, última pregunta. ¿Cómo cuántos años crees que tiene el Pancho? 15. Así más o menos. 15. ¿Cómo cuántos se te figuran? 15. Ah. Oye, si cree que es de su edad, porque dice que lo invitó a su cumpleaños. O si se viste bien, se ponen las mismas camisetas. Gracias, Alana. Gracias, Elvira. Gracias por la invitación. Alana, Paulina, ¿para qué? ¡Qué gusto! Para que sigan al pendiente de Vecinos. Y compartan también en redes sociales todas sus publicaciones. Sí, vamos a ver mucho más de ella. Esto apenas es el inicio. Mándales un besito. Ah, papá se los está mandando. Wait.